Nuestras cámaras también estuvieron presentes el día de ayer en el reconocido sector arrocero que tiene nuestro cantón Ardillas, el sitio La Cuca. Sus calles y ciudadanos se veían tranquilos. Luego ingresamos hacia el recinto electoral, que fue la Unidad Educativa Fiscal Mixta Río Amazonas. Pudimos observar a varios ciudadanos depositando su voto, otros esperando su turno. Conversamos con los presidentes de las mesas electorales. ¿Cómo estaba hasta el momento el proceso electoral aquí en la tarde? Ahí vamos, está bien, bien. Muy bien. ¿Cómo ha estado la concurrencia del público? Sí, bien ahí, están todos llegando. ¿Ninguno lo había habido con las papeletas de lo que es la certificación de votación? No, ni un inconveniente, nada. ¿Todo bien entonces? Todo bien. En este momento con toda normalidad. Gracias. ¿Cuántos votantes en esta mesa? Son 272 personas. ¿Ha llegado ya la mayoría? Sí, puede ser el 90% ya. Ya estamos en lo último. Las sí. Papeletas, los certificados de votación, ¿todo está bien? Sí, todo han llegado completas. ¿Ninguna anomalía en esta mesa? No, ninguna. También dialogamos con varios ciudadanos sobre su participación en estos comicios electorales. ¿Alguna novedad, algún inconveniente? No, nada, nada. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ha visto este proceso electoral aquí en el sitio de La Cuca? Muy bien. Excelente, ¿no? Sí. Ha cumplido ya su momento cívico, ¿no? Sí. ¿Algún problema tuvo el momento de sufragar? Nada, ningún problema, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué están atendiendo ahí? ¿Cómo están? Está bien. ¿Cómo ve el momento electoral que está viendo acá el sitio de La Cuca? Más o menos está bien. Por mi lado, sí. ¿Cumpliendo usted su deber cívico, no? Sí. Como todo ciudadano. Como todo ciudadano. La coordinadora del recinto Río Amazonas del sitio La Cuca nos informó sobre el proceso electoral cumplido el día de ayer. Señaló que todo se manejaba con tranquilidad. Nosotros iniciamos a las 7 de la mañana con la instalación de las mesas sin ninguna novedad. Existieron las 4 personas que corresponden, los secretarios y los presidentes, y ellos han sido capacitados, en los cuales nos ha ayudado bastante. ¿Cuántas mesas, cuántos votantes? Tenemos 2 mesas, una de varones y una de mujeres, más o menos unas 273 personas por cada mesa. ¿Lo que se refiere a papeletas y certificados de votación, ¿hay todo completo? Claro, completo, inclusive hasta para los mismos militares y de las fuerzas militares, policías también para que ayude. ¿El aporte de la policía y militares, cómo ha sido acá también? Bien, inclusive los militares nos ayudaron el día de ayer con lo que corresponde a sacar las publicidades que quedan en los alrededores. ¿Menores han votado aquí? Menores no, se han acercado prácticamente solamente un menor para poder hacer, pero no constaba en el padrón, entonces igualmente se le dio la tarjeta de presentación.